Hola amigos, qué alegría poder compartir esta experiencia de familia. Esta experiencia en su etapa número 3, la familia y la palabra de Dios. Somos la familia Saucedo Ortiz y estamos muy alegres de compartir en este momento con cada uno de ustedes. Entrar a sus hogares, entrar con la palabra de Dios a sus corazones. Por eso mi nombre es Juan Carlos Saucedo, misionero de la misericordia. Angélica Ortiz. Juan Pablo Saucedo. Y Mónica Saucedo. Mi esposa Angélica, junto con ella, hemos compartido pues todo un camino. Y fruto de este camino son nuestros hijos y nos da muchísima alegría poder compartir juntos en familia con tantas familias que están en este momento en medio de nosotros. Vamos a hacer un momento de oración para pedir el Espíritu Santo que nos guíe en este compartir y que cada uno de nosotros pueda llenarse de ese gozo, de esa paz, de esa alegría, que es saber, reconocer que es en la palabra de Dios donde encontramos fuerzas para salir fuertemente alentados, gozosos y con mucha energía a emprender la jornada diaria. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, te damos gracias en este momento y pedimos que la luz de tu Espíritu Santo sea en medio de nosotros para que ella nos guíe, para que ella nos bendiga, para que ella nos ilumine y que todo lo que compartamos en este momento sea para tu gloria, Señor, y sobre todo para que cada familia ame tu palabra, te ame a ti, palabra viva, tú que eres el Verbo encarnado, Jesús. Amén, amén y amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay una oración que cada uno de nosotros, los misioneros de la misericordia, los que vivimos esta experiencia, como familia y también individualmente, hacemos todos los días. Es la oración que está en nuestro libro, en nuestro manual de oración, Misericordia Día a Día, y es el paso número 4. Y esta oración es muy importante para que ilumine un poco este caminar, la vamos a hacer juntos en camino, en familia, y si ustedes están también, la pueden hacer con nosotros. Oración para el encuentro con la palabra, vamos a encontrarnos con la palabra. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz entre nosotros. Reconozco mi impotencia e incapacidad para comprenderla y dejarla vivir en mi ser y en mis relaciones con los que me rodean. Tu palabra es más poderosa y más fuerte que mis debilidades, más eficaz que mi fragilidad, más penetrante que mis resistencias. Por eso te pido que me ilumines, para que la tome en serio y me abra aquello que me manifiesta, para que confíe en ella y le permita actuar en mí de acuerdo con la riqueza de su poder. Madre de Jesús, que confiaste sin reservas, pidiendo que se cumpliera en ti la palabra que te fue dirigida, dame el espíritu de disponibilidad para que la luz de la palabra encuentre la verdad sobre mi vida y pueda ayudar a los demás a encontrar la verdad de Dios sobre toda creación. Te lo pido, Padre, por Jesucristo, tu palabra encarnada, por su muerte y resurrección, y por el Espíritu Santo que renueva constantemente en nosotros la fuerza de esta palabra que me dispongo a escuchar con actitud de discípulo tuyo. Amén. El título general de nuestro seminario, nuestra experiencia de familia, es Mi casa es casa de oración. Al final de este compartir, eso es lo que estamos buscando, que nuestras casas se conviertan verdaderamente en casas de oración, donde Jesús sea el centro de nuestro hogar, como nosotros hemos intentado sea el centro de nuestro hogar, Jesús. Así también queremos invitarlos a cada uno de ustedes para que eso sea una realidad. Mi casa es casa de oración, palabras que Jesús mencionaba en medio de una molestia grande porque habían vendedores fuera del templo. El celo de la casa de Jesús, la casa del Padre, lo devoró y afirmó: mi casa es casa de oración. Por eso también nosotros celosamente debemos cuidar este lugar santo, lugar sagrado que Dios nos da, que es nuestra casa, ¿no?
nuestra casa, este regalo que Dios nos da, para que sea en verdad un lugar donde Él sea el centro de nuestra vida. Ese texto está en Lucas capítulo 19, versículo 45. Vamos a desarrollar este tema de la familia a la luz de la palabra de Dios en 6 momentos. En primer momento reconocemos que Jesús nace en una familia y queremos leer la palabra de Dios y bendecir a Dios por tanto amor por cada uno de nosotros. A Él también querer nacer en una familia, o sea, Jesús está en medio de la familia. Mónica. Jesús nace en una familia. Lucas 2, versículo del 8 al 14, 16, 20. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al aire libre y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: No teman, pues les anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Fueron a toda prisa, y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho acerca de aquel niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bonito, ¿no? Dios, en su infinita misericordia, el poderoso, el Rey de los ejércitos, el que todo lo puede, decide nacer en una familia. Eso es como para quedar dándole gracias a Dios todo un día, dos días, toda la vida. O sea, Dios en su majestad nace en una familia, como nosotros, con papá, con mamá. Jesús de Nazaret nace en el hogar de Nazaret con María y José, y esto es algo maravilloso por lo cual debemos dar gracias, bendecir y alabar al Señor. ¿Qué tendríamos que decir, no sé, Mónica, Juan Pablo, sobre esto, esta maravilla, ¿no? que Jesús nazca en medio de nosotros, ¿no? Bueno. Que el valor de una familia es tan grande, tiene tanto significado. Hoy en día no le dan ese significado a la familia, dicen, no, no importa, que sea como es, pero es tan grande que por eso Dios quiso nacer en una familia. Por eso es tan importante, ¿no? Qué buena esa reflexión, ¿no? Sí. Qué bonita esa. En mi experiencia propia, yo siendo joven y que desde pequeño tenía una crianza tan valorada en lo religioso y en lo que es una familia realmente compacta que me ha regalado el Señor, con mamá, papá vivos, los dos que me han criado, pues en los pequeños detalles, las oraciones antes de dormir, cosas tan bonitas, saber que Jesús también las tuvo con nosotros, pues la tuvo en su familia en su momento. Es muy bonito saber eso. Que me llama la atención que nace en una familia y es esa invitación. Él dice, ama a tu prójimo, y el prójimo es ese próximo que es nuestra familia. Entonces es la primera comunidad que tenemos que amar, es nuestra familia. Exactamente, qué bueno, qué bendición tan grande. Dios nace en una familia y, como bien lo decías tú, Mónica María, el valor de la familia es tan, pero tan grande que Él decide nacer en una, ¿no? Y es lo que queremos, que nazca en cada una de nuestras familias. Vamos a seguir esta experiencia en el paso número 2. Lo primero es agradecer a Dios porque quiere nacer en una familia. Y Dios quiere nacer en nuestra familia. Eso es lo más maravilloso y lo más importante.
Pero para que Jesús nazca en esta familia, para que Jesús nazca en tu vida, para que el amor a Jesús, a su palabra, realmente penetre en nuestro corazón, es muy importante y necesario tener la experiencia del sí a Jesús, palabra viva del Padre. Hay que tener esa experiencia de decirle sí, aceptar su voluntad, reconocerlo, experimentar su amor y de una manera derretida decir: Señor, es tanto tu amor que yo te digo sí. Me impacta tu presencia y yo te digo sí. Por eso cada uno de los integrantes de la familia es necesario que tengan esta experiencia como la tuvo María, nuestra Madre Celestial, y San José. Ellos también tuvieron esa experiencia y por eso pudieron recibir a Jesús en su hogar. Tenemos la anunciación en el Evangelio de Lucas. Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó por esas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. El ángel respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y este es ya el sexto mes de la que se decía que era estéril. Por eso, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermoso este texto. Es la anunciación. El ángel le ofrece, le propone a la Santísima Virgen María. El ángel, en nombre de Dios, hace este anuncio que iba a ser madre de Dios. Ella se pregunta, como cualquier, bueno, yo no sé, cualquiera se puede preguntar sin lugar a dudas. Ella se pregunta y el ángel le dice: no temas, el Señor va a cubrirte con su sombra y tendrás como hijo al Hijo de Dios. Y comienza a hablar de la prima Isabel, como aquella que decían que era estéril, ahora está en el sexto mes de embarazo. Qué bonito esto, porque al final de la explicación del ángel, al final del acercamiento de Dios, la Virgen que dice: sí, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El segundo hágase, el segundo sí más importante de toda la historia de la humanidad, es el de la Santísima Virgen María. Ella se le ofreció el ángel a que fuera madre de Dios, ella dice sí. Esta experiencia de Dios, ¿cuántas veces Dios no nos está hablando? ¿Cuántas veces Dios no nos busca? ¿Cuántas veces Dios quiere una respuesta nuestra? Y estamos ocupados en tantas cosas. En este tiempo que hemos estado en silencio, en la casa, tranquilos, creo que ha sido un momento para reflexionar cuántas veces Dios nos llama y muchas veces nosotros no teníamos tiempo. Ahora sí tenemos tiempo. Por eso, digámosle sí a Jesús. Y cada uno de ustedes y yo hemos tenido esa experiencia de un sí a Jesús. Y eso es bien importante que lo tengamos. También el texto va a hablar de San José. San José estaba dudoso, iba a reprobar a María en silencio. Se le aparece el ángel y después de que el ángel le habla, él acepta. Él también dice su sí. Es importante para que la palabra reine en el hogar, tanto que papá y mamá, así como María y como San José dijeron sí, puedan acoger con ese sí al Hijo de Dios. Puedan tener esa familia de Dios y tú y yo
padres de familia, para que nuestros hijos puedan tener esa experiencia de Dios, para que la familia esté consolidada sobre la piedra, que es Jesucristo, sobre su palabra, es necesario tener una experiencia y decir, sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. ¿Algún comentario, Mónica? Cuando habla de la experiencia del sí a Jesús, lo que puedo pensar es, bueno, las personas que han escuchado mi testimonio saben que siempre he dicho que es diferente la fe que uno tenía antes por los padres, solamente por ellos, a cuando uno ya tiene la experiencia con Él, encuentra todo ese amor que Dios tiene para darle a uno, y entonces uno le dice que sí, y entonces empieza el caminar como de amor, por decirlo así, que uno tiene de joven, entre el mundo, entre tantas cosas, pero ya uno empieza con Dios de la mano. Dice, no importa los problemas, no importa las crisis que tenga, ya comencé con Dios de la mano y con el amor de Él voy a poder hacer todo, ¿no? Al darle como ese sí al Señor. Eso es como lo que se me viene cuando dice, bueno, la experiencia del sí a Jesús, ¿no? Bueno, en un tercer punto, dice, Dios habita en la familia. Y eso es muy importante. Dios habita en la humanidad. Dios se hace carne. Y ese texto va a leerlo Juan Pablo en este momento y va a contarnos cómo en Juan 1:1 escuchamos esta experiencia y 1:14. En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada. 14. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Palabra del Señor. De Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces dice Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Miren qué hermoso. La palabra, esa del principio que era Dios, dice el versículo 14, y la palabra se hizo carne. ¿En dónde se hizo carne la palabra? Pues en una familia. En una familia se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Uno de los pasos que debemos reconocer nosotros es que esta palabra que nosotros vivimos, contemplamos, leemos, experimentamos cada mañana, tiene que hacerse carne en medio de nosotros. Qué difícil eso. Qué difícil vivir en familia sin la palabra. Es difícil con la palabra. Sí, es difícil porque uno siempre las situaciones están ahí tensionantes. Normal, ¿no? Eso es normal, ¿no, amor? Normal. Sí. Normal. Porque uno a veces en la misma palabra dice, bueno, hoy mi propósito va a ser tal. Resulta que al ratito está cayendo. En todo lo contrario. No. Sí. Ya no lo cumplí, es esa lucha, ¿no? Es difícil la tolerancia, es difícil hacer silencio, es difícil soportarnos unos a otros en algunas situaciones, es difícil comprendernos los chicos con unas ideas, los jóvenes con una idea, los adultos con otra. Siempre hay tensión, ¿lo cierto? Está siempre la tentación, ¿no? Sí. Siempre hay tensión entre la familia, ¿no? En la pareja también. Pero lo más hermoso de todo esto es que la misma palabra de Dios es la que nos va fortaleciendo, complementando, consolidando, ¿no? Eso es lo más hermoso, ¿no? No sé si Juan Pablo quisiera... Pues sí, ¿no? Porque Dios habita en la familia y la palabra de Dios siempre desde que tengo memoria ha sido fundamental en nuestra familia, ¿no? Con nuestro método diario... Siempre desde pequeño lo hemos compartido antes de ir a la escuela, ahora en cuarentena pues apenas nos levantamos es lo que se hace antes de desayunar. Y siempre lo que ha sostenido tanto, sobre todo en mi experiencia propia, en mi familia, y que uno no se vaya a ir en esas cosas del mundo que lo distraen pues, porque la palabra es lo que realmente le da fundamento a nuestra familia, siento yo. Sin ella no tendríamos esa base, que la palabra es Dios, ¿no? Como dice el texto. Es como lo que le da la esperanza, la seguridad de uno que sí se puede. Si no nos sostenemos en Dios, si no nos sostenemos en su palabra, ¿qué sería nuestra familia? ¿Cuál sería el horizonte? Buen trabajo, levantarse, bañarse, desayunar,
si no hay trabajo, quedarte desocupado todo el día, y si hay trabajo, ir al trabajo o ir al estudio y regresar todos los días. No, eso es imposible. Si el verbo no se hace carne en nuestra vida, en la cotidianidad que tenemos, si el verbo que es Jesús, palabra viva, no se encarga en nuestro corazón para amar más a mi esposa, para comprenderla más, para comprender más a mis hijos, para que nos comprendamos más, para que nos amemos más, porque ahí está la dinámica del amor, ¿no? ¿Qué sería de nosotros? ¿No? Sí, es esa palabra la que la ayuda a uno también a tener esa humildad de saber que uno solo no puede, sino es con la ayuda de Dios, ¿no? La ayuda de Dios es la que necesitamos, por eso hay que permitirle en esta experiencia que el verbo se haga carne para que habite en medio de nosotros. Se nos va agotando el tiempo, hemos querido hacer un diálogo, pero nos va agotando el tiempo, y en el cuarto punto, es bueno que lo escriba, dice, no temas en dejar de transformar por la palabra. El Señor, de manera particular, en los dos textos, si quieren yo lo leo, no se preocupen, yo lo leo un pasito para que no quitemos el tiempo. El Señor, en los dos textos, tanto en Lucas 1.30 como en Mateo 1.20, le dice a María y le dice a José, no temas, no temamos. No temamos porque Dios no nos va a quitar nada de lo que hace bello esta familia. Dios, por lo contrario, no temas. Abrirle el corazón de par en par a Dios, porque Dios te va a dar más de lo que tú soñaste tener. Cuando tú abres el corazón a Dios, realmente la bendición va cayendo en tu vida y los horizontes se van abriendo. Yo creo que nosotros somos testigos de todo esto. De que decirle sí a Jesús nos va abriendo horizontes, nos va abriendo caminos, bueno, experiencias. Uno pide algo y él le da más, pero a veces lo sorprende a uno. Casi siempre lo sorprende, y es así, ¿no? ¿Cuánto bien nos ha dado Dios? Y el mayor bien es que podamos estar en familia juntos. Es un regalo de Dios la unidad en familia, ¿no? Y esta cuarentena para nosotros como familia, o sea, nos ha hecho crecer mucho, ¿no? Estar unidos, y como que uno llega a muchas personas como en ese vacío, pero para nosotros la cuarentena ha sido como de llenarnos, de compartir, de integrarnos, de mucha unidad, ¿no? Muy especial, ¿no? Sí. Vamos entonces en el paso número 5, celebrar juntos la palabra, celebrar juntos la palabra. Vamos a leer el texto, que es el texto que nos recomendaron para el tema de manera particular. Es un texto muy corto, pero habla de la familia de Nazaret, cómo celebraba. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sus padres y Jesús fueron a Jerusalén en el tiempo de la Pascua. Ahí fue cuando se perdió el niño a los 12 años. Con todo este contexto de que los viajes en esos tiempos eran más difíciles, los podían asaltar o cualquier cosa, ¿no? Claro. Era muy diferente la mentalidad de esos tiempos. Claro, pero lo maravilloso de esto es que era la familia de Nazaret la que salía al encuentro, la que iba al templo, al lugar sagrado. Es tan importante que la palabra también la vivamos, no solamente en la familia, sino con los hermanos. Con los hermanos, en comunidad. Por eso nuestra familia Casa de la Misericordia es una familia que lo que son personas con nombres propios que amamos, con el que compartimos. Nuestra familia parroquial, nuestra parroquia San Pablo Apóstol, Pablo VI, ¿sí? Pablo VI aquí en Panamá Pacífico. Es nuestra familia espiritual y es ahí, en la Eucaristía, donde también contemplamos, vivimos, experimentamos la palabra de Dios. Entonces no solamente es encerrarnos con la palabra, sino que la palabra también nos hace abrirnos para ver un mundo mucho más amplio que la misma familia, que es el núcleo, pero que se entrega. Por eso mi familia y yo serviremos al Señor. Esa es la dinámica. No es una palabra que me deja hermético, sino una palabra que me saca al servicio de los demás. Hemos tenido la experiencia en este tiempo de repartir con la Casa de la Misericordia más de 1.500 bolsas de comida. O sea, no nos quedamos nosotros, sino que, Señor, ¿cómo están los demás? Y estamos en esa labor.
Porque las familias tienen que unirse para ayudar a otras familias, para compartir la palabra, para que esta palabra se haga viva en medio de los hermanos. Por eso, queridos hermanos, para nosotros, el paso número 6, lo fundamental para nosotros es encontrarnos con la palabra de Dios. Pedir que esa palabra de Dios toque nuestro corazón, transforme nuestra vida, nos transforme totalmente y nos llene de su alegría, de su gozo y de su paz. Por eso, Misericordia Día a Día, este libro, está cambiando nuestra vida. Todos los días encontrándonos con la palabra de Dios. Todos los días rezando el Santo Rosario. Todos los días dando gracias al Señor por los alimentos. Que esa palabra se haga vida. Esa palabra se va haciendo vida también en medio de nuestras relaciones. Por eso en este momento vamos a cerrar los ojos. Y vamos a pedir en este momento para que la palabra de Dios sea el centro de muchas familias, de muchos hogares. Amado Padre, tú que permitiste que tu Hijo Jesús, el Verbo encarnado, la palabra viva se hiciera carne y habitara en medio de nosotros, te pedimos que esa palabra habite en cada una de las familias que en este momento están viendo este video. Amado Jesús, sabe la gran necesidad que tenemos las familias de que tú seas el centro. Queremos, Señor, que tú nos des la gracia, nos des el gozo, la alegría, nos des la capacidad, Señor, de que nazcas en nuestra familia. Te damos gracias porque naciste en la familia de Nazaret. Señor, queremos tener una experiencia de amor contigo y decirte, sí, Jesús. Dale ese sí a Jesús en este momento, mi querido hermano. Esa experiencia de su amor, hoy te invito a que tú la tomes en tu corazón y le digas, Señor Jesús, yo te digo sí, para que nazcas en mi corazón. Así poder tener y experimentar que tú, Señor, habitas en mi familia. Dios habita en la familia. Habita en mi familia, Señor. Encárnate en mi familia, Jesús. Manifiéstate de tal manera que mi vida tenga un mayor gozo, una mayor alegría, una mayor capacidad de entrega a los demás. Señor, dame la gracia de no tener miedo al que dirán. Dame la gracia de no tener miedo a que nos llamen una familia diferente. No importa, Señor, que tú seas el centro de nuestro orgullo, nuestra alegría, nuestro gozo. Por eso te doy gracias por mi familia, por mi esposa, por mis hijos. Te doy gracias, Señor, por toda la familia espiritual de la Casa de la Misericordia. Te alabo y te bendigo, Jesús. Y te pido en este momento, Señor, que nos permitas celebrar lo más pronto posible delante de Jesús vivo en la Eucaristía como familia esa experiencia de amor y que podamos experimentar tu palabra todos los días a través de nuestro manual Misericordia día a día. Gracias, Señor, por este momento. Te alabamos y te bendecimos. Amén, amén, amén y amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Somos la familia Saucedo Ortiz y como todos los hermanos, también nosotros decimos, Jesús, en ti confío.